la de la OCMA, ahorita, septiembre del 2012. El señor magistrado Malzón Ricardo Urbina Latorre, en su actuación como vocal superior provisional, hoy juez superior provisional, se le ha impuesto una medida disciplinaria de 2 meses de suspensión. O sea, todo septiembre y todo octubre del año pasado, ahorita nomás, pues ustedes comprenderán que enero o febrero el Poder Judicial está de vacaciones, este juez ha estado suspendido. ¿Y por qué lo suspendieron? Porque tiene una investigación por enriquecimiento ilícito, dado que presenta signos, presuntos signos exteriores de riqueza no justificados. Y lo suspendieron 2 meses. ¿Por qué no lo votaron? O sea, si yo tengo una persona que, a la cual desde el año 2010 se le está investigando y se le ha recopilado información de carácter preliminar necesaria que permita determinar la existencia de presuntos signos exteriores de riqueza no justificados, bueno, supongo que la sanción de 2 meses de suspensión es insuficiente, ¿no? Lamentablemente la resolución de la OMA es muy breve y no dice más, pero dice que hay que expedir copias certificadas pertinentes del presente expediente y remitirlas al Ministerio Público para que proceda conforme a sus atribuciones en relación a los hechos expuestos en el tercer considerando de esta resolución. ¿Qué decía el tercer considerando? Bueno, no la tenemos completa, pero que aquí hay evidente, ¿no es cierto?, disposición de bienes que no son parte del patrimonio que pueda tener un juez con su sueldo. Esta es la sanción más reciente, no es la única. El juez también fue sancionado en el caso Jaiduc por dar un habeas corpus indebidamente. También fue sancionado en el caso del Frontón por negarse a administrar justicia de acuerdo a las resoluciones expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También ha sido multado en el caso Valdés. O sea, una joya el muchacho. Tiene 3 sanciones por lo menos y con esta 4 sanciones. Nadie lo ha evaluado. En el año 2010, el programa Panorama transmitió una conversación de este juez con otro juez donde estaban discutiendo qué le iban a hacer a un enemigo de una manera grotesca. Por supuesto, al otro juez no lo ratificaron en el cargo. El Consejo Nacional de la Magistratura todavía no ha evaluado al juez Malzón Urbina, pero no creo que haya que evaluar mucho con todos estos antecedentes. Este señor es el que tiene en sus manos el destino de Lima, de nuestra ciudad. Sancionado por la OCMA 4 veces, con multas, sanciones de suspensión de días o de meses, como hemos visto. Este es el juez, que además, dicho sea de paso, para coronar la torta, está inactivo en el Colegio de Abogados. Esto no significa nada para cualquiera, ¿no es cierto?, porque vas, pagas la cuota y se acabó. Ahí está, ¿no? Para cualquiera, no pasa nada, no significa que esté suspendido, significa que no está pagando sus cuotas. Pero de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, para ser juez hay que ser abogado en ejercicio y estar activo en las cotizaciones. O sea que otra sanción adicional de la OCMA, presumo.